¿cómo están? Espero que muy bien. Estaba admirando a nuestra madre y qué bella es. Pensar que este 8 de diciembre la iglesia celebra la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. El dogma de fe que declara que por una iglesia especial de Dios, ella fue preservada de todo pecado desde su concepción. La concepción es el momento en el cual Dios crea el alma y le infunde en materia orgánica, procedente de los padres. La concepción es el momento en que comienza la vida humana. ¿A quién se refiere la Inmaculada Concepción? La Inmaculada Concepción hace referencia a la manera especial en la que fue concebida María. Esta concepción no fue original, ya que en ella tuvo un padre y una madre humanos, pero fue especial y única de otra manera. De acuerdo al Catecismo de la Iglesia Católica, para ser la Madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. El ángel Gabriel, en el momento de la Anunciación, la saluda como llena de gracia. En efecto, para poder dar el asentimiento, libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia que María, llena de gracias por Dios, había sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por el Papa Pío IX. La Bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios, omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. La Virgen Inmaculada fue y sigue siendo el personaje de los personajes de Adviento, de la venida del Señor. Por eso, cada día durante el Adviento, se evoca, se agradece, se canta, se glorifica y enaltece a aquella que fue la que accedió libremente a ser la madre de nuestro Salvador, el Mesías, el Señor. Aunque Navidad es para María la fiesta más señalada de su maternidad, el Adviento que prepara esta fiesta es para ella un tiempo de elección y de particular preparación. La primera venida del Señor se realizó gracias a Él, y por ello todas las generaciones le llamamos Bienaventurada. Hoy que preparamos cada año una nueva venida, los ojos de la Iglesia se vuelven a ella para aprender, con estrecimiento y humildad agradecida, como se espera y como se prepara la venida del Emmanuel, del Dios con nosotros, más aún para aprender también cómo se da al mundo el Salvador. La verdad es que tenés razón, nuestra madre es muy bella, y en este tiempo de Adviento no podemos parar de pensar en esta simple palabra que ella pronunció y que cambió la historia de la humanidad. El sí de María. Por eso yo los invito a escuchar este relato de María Esther Dariño, de la página de CatholicNet. María se dejó guiar por la fe, sin certezas humanas. Supo acoger confiadamente la palabra de Dios, el misterio de amor y de misericordia, prometido al hombre miles de años atrás y anunciado por tantos profetas, se iba a hacer realidad. La noche se alejó y la suave luz del amanecer empezó a iluminar un nuevo día. Un nuevo día que parecía como uno más, pero que sería el día de todos los días. El gran día para la humanidad. Fresca la mañana, limpia la brisa de ese día de días, día de primavera. No hubo trompetas, no hubo cañonazos, no hubo centenares de millares de personas como los grandes eventos. Fue discretamente, sencillo y naturalmente, como suelen ser todas las cosas grandes de Dios. Una virgen en oración, un lugar, Nazaret, ciudad de Palestina y del arcángel Gabriel, como embajador de Dios. Un saludo. Dios te salve María, llena eres de gracia. Y con este saludo, una petición de colaboración. María, la llena de gracia, aceptaba humildemente el gran designio para el que le habían pedido su cooperación. Sin envanecimiento, porque sabía que la realeza y la gloria de su gracia pertenecían a Dios, venían de Dios.
Y María dijo: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Necesariamente tuvo que haber habido un estremecimiento en todo el orbe, los cielos y la tierra. La creación entera tuvo que conmoverse en ese grandioso momento, y en ese instante, de allá del seno del Padre, el Espíritu Santo descendió y cubrió a la siempre virgen, a la llena de gracia, con su sombra, y el Verbo de Dios quedó para siempre unido a la raza humana. El Hijo de Dios, el Hijo de María, daba comienzo a su vida en el hombre, sin dejar de ser Dios, en el seno de esta mujer, acogida por el Altísimo para cooperar, para co-crear con Dios con su libre consentimiento y ser desde el instante de ese fiel, corredentora de la humanidad. Después pasaron muchas cosas, todas las que estaban escritas, pero los cristianos no podemos, no debemos olvidar ese día, ese momento y mucho menos a la siempre virgen, a la llena de gracias, a la María, la Madre de Dios y Madre nuestra. En tiempo de Adviento, vemos a la Virgen como intercesora. El Evangelio de San Juan relata que Jesús estaba juntamente con María Santísima en una fiesta de matrimonio y se quedaron sin vino. La madre de Jesús le dijo: Ellos ya no tienen vino. Le respondió Jesús: Mujer, eso compete a nosotros, mi hora todavía no llegó. Dijo entonces su madre a los sirvientes: Haced lo que Él os diga. El que quiere encontrar esta cita bíblica, busque Juan capítulo 2, versículos del 3 al 5. Nuestro Señor, que nunca niega un pedido de su madre, ordenó que le trajeran las tinajas con agua y la transformó en el más sabroso vino que la historia ya conoció. En efecto, María consigue de su hijo todo aquello que le ruega, pues él la hizo soberana del cielo y de la tierra, general de sus ejércitos, tesorera de sus riquezas, dispensadora de sus gracias, artífice de sus grandes maravillas, reparadora del género humano, mediadora para los hombres, exterminadora de los enemigos de Dios y la fiel compañera de sus grandezas y de sus triunfos. Estos títulos de María, medianera y distribuidora de todas las gracias, hace siglos vienen siendo afirmados por la tradición de la Iglesia. San Alberto Magno afirmó que María es la fuente de agua inagotable por la plenitud de su misma gracia, por la cual recibe el pecador la absolución que perdona. El justo la puede ser la gracia, el tentado el refrigerio y el devoto la fuente de la sabiduría. Muchos de los pontífices fueron unánimes en afirmar la mediación de María. León XIII, en la encíclica Iucunda Semper, escribe que rezando pedimos la protección de María, lo que indudablemente tiene su fundamento en el oficio de obtenernos la gracia divina, oficio que María ejerce continuamente junto a Dios. El Concilio Vaticano II afirmó claramente que María cuida, con amor materno, de los hermanos de su Hijo, que, entre peligros y angustias, caminan todavía en la tierra, hasta llegar a la patria bienaventurada. Por eso, la Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, medianera. Pero esto no oscurece ni disminuye la mediación única de Cristo. Antes sirve para demostrar su poder. Así, a través de su maternal intercesión, Nuestra Señora ha favorecido de varios modos a sus hijos, concediéndoles medios eficaces para obtener la gracia que necesitan. En estos tiempos de pandemia, sigamos pidiendo la intercesión de María. Y para terminar esta edición, vamos a hablar de María como madre de las familias. Juan Pablo
II ha aprobado un decreto de la Congregación para el Culto Divino, que incluye de manera oficial y para toda la Iglesia la invocación Reina de la Familia en la letanía lauretana, después de Reina del Santísimo Rosario y antes de Reina de la Paz. Esta letanía mariana, indudablemente la más extendida en la devoción popular, se ha ido enriqueciendo teniendo en cuenta necesidades del pueblo para pedir por ellas a nuestra madre, que además es reina, con lo que esto lleva consigo de poder de intercesión ante su hijo, rey del universo. Esta invocación nos interpela a todos para que tomemos conciencia de los grandes problemas que afectan actualmente a la institución familiar. A ella le encomendamos las familias deshechas por las infidelidades, las separaciones y los divorcios. Las familias angustiadas por el paro y el hambre. Las familias abatidas por el terrorismo y secuestros. Las familias infectadas por la lacra de la droga. Las familias rodeadas de bienes materiales, exigencias y producto de un consumismo que las deja insatisfechas. Las familias rotas por los avatares de la violencia y la guerra. Y por último, las familias de las que ha tomado posesión las enfermedades incurables de algún miembro que la compone. María supo de algunos problemas familiares, de aquellos que acompañan a la condición humana, como pueden ser las estrecheces económicas, las críticas o comentarios insulsos de personas poco laboriosas, las persecuciones. La misma invocación de Reina de la Familia nos sirve para pedir su maternal protección sobre las familias que permanecen unidas en medio de las dificultades, las que son verdaderas iglesias domésticas, las que aglutinan a todos los miembros unidos por la plegaria común, las que cultivan la generosidad con los pobres y necesitados, sin olvidarla con Dios, a quien le ofrecen sus hijos para que totalmente se le consagren, las que respetan las leyes morales en la transmisión de la vida, las que se interesan por dejar a sus hijos más que bienes materiales, los espirituales, las que tienen un corazón abierto a las necesidades del prójimo, con quien comparten lo que Dios le ha dado, las que son verdaderos hogares en contraposición de los fríos hoteles, las enriquecidas con varias generaciones que la componen, las que en sus senos se han cuajado un amor generoso y universal, que se traduce en vocaciones consagradas, puestas al servicio de Dios, en misiones, en hospitales, etc. Al invocar a María, Reina de la Familia, es un signo que manifiesta dónde encontrar la fuerza necesaria para construir la propia familia, basada en la dignidad del ser humano, que participa de la capacidad de amar propia de Dios. Los hogares cristianos tienen que dar entrada a María como reina, para que una a los miembros, los aliente, ya que ella supo siempre darnos lecciones de amor hermoso, callando, sufriendo en silencio y dándose a todo aquel que lo necesitaba. Santa María, Reina de la Familia, ruega por todas y por cada una de las familias, que en este tiempo de Adviento y en esta Navidad, la luz de tu ejemplo brille en cada casa y cada familia. Goce de tu maternal protección. Amén.